afternoon, students. Welcome to our seventh class of technical English 2 according to their profession of beginner's education. Today we have a little class, really only science 15, only about 15 hours until 18 hours, 18 o'clock, really. Bueno, ya tenemos una pequeña clase hoy día del 5 y cuarto a 6 de la tarde, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar cumplimiento a este periodo, que es el horario que ahora nos corresponde. Please pay attention, please pay attention. Ready, ready, go. Vilka, Carla, Anaí. Vilka, Carla, Anaí. Absent. Vilka, Lucero, Liz. Vilka, Lucero, Liz. Doesn't hear. Villarruel, Dulce María. Villarruel, Dulce María. Present, listen. Excellent, muy bien. Vallejos, Carla, Marioli. Vallejos, Carla, Marioli. Doesn't hear. Sánchez, Carla, Milenka. Sánchez, Carla, Milenka. Absent. Ramírez, Noelia, María. Ramírez, Noelia, María. Absent. Quiroz, Belén. Quiroz, Belén. Absent too. Nina, Andrea. Nina, Andrea. Absent. Mercado, Ana Gabriela. Mercado, Ana Gabriela. Absent too. Mendoza, Vanessa. Mendoza, Vanessa. Absent. Mamani, Nicole. Mamani, Nicole. Present. Excellent. Ibáñez, Dayana. Ibáñez, Dayana. Dayana. Absent. Guarachi, Daniela. Guarachi, Daniela. Doesn't hear. Espíndola, María. Espíndola, María. Presente. Present, very good. Colque, Norma. Colque, Norma. Present. Very good. Céspedes, Aide. Céspedes, Aide. Absent. Cejas, Janina. Cejas, Janina. Present, listen. Excellent. Basualto, María. Basualto, María. Present, listen. Excellent. Finally, Arce, Carol. Arce, Carol. Absent. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Muy bien. Somos 7. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta alguien. ¿A quién no he llamado? A ver. Buenas tardes, listener. Buenas Guarachi tardes. Daniela. Guarachi Daniela. Muy bien. Ahora sí, cabal caseras. Ahora sí, cabal caseras. Ya. Muy bien. Perfecto. Okay, we are going to begin, please. Okay, what did we do in this class? This is a little class, really. Es una pequeña clase. Vamos a reforzar lo que hemos avanzado la anterior clase y tal vez a dar algunos acápites o algunas puntualizaciones. Okay. Let me to share my screen, please. Sorry. I am not open our technical English, but we are going to open right here, right now. Ya no abrí el textito. Ahora casi me hago pisar con el tiempo. Saben que ahora tenemos que tiquear, ¿no? Tiquear entrada y tiquear salida. Bueno, he tiqueado justo a tiempo, creo. Okay. Where is, here is. Aquí está. Clases virtuales, parvulario, excellent. Technical English 2, where is our English book? Sí, esto es, ¿no? Okay. The last class, we remembered some vocabulary about foods, really. We talked about
fruits and vegetables. En la anterior clase, la anterior semana, recordamos vocabulario de frutas, verduras y o legumbres, si prefieren, ¿no? Hemos hecho un poquito más, hemos hecho una pequeña lista de otras frutas, ¿verdad? Did you find it? ¿Encontraron? ¿Cómo se decía? Me dijeron otras frutas, por ejemplo. Let's go through. Where is? Here is. Hemos aumentado otra lista más, ¿no? Al vocabulario de frutas que teníamos, el vocabulario de verduras, ¿se acuerdan? ¿Qué otras frutas podemos aumentar? A ver. No me acuerdo dónde estaba. Ya, estuvimos acá, ¿verdad? A ver. No sé si es que he guardado. More fruits, sí. Ah, aquí creo que está. Hemos aumentado algunas frutas más. A ver, ustedes, ¿qué frutas más podemos añadir? A ver, adelante. For example, we're talking about pear. Hablamos de la pera. Pear, pera. Palto, avocado. Avocado, no abogado, no abogado. Avocado, palto o palta. Aunque en México llaman aguacate, ¿no? Aguacate. Maracuyá. Bueno, ya está en nuestra lista de verbos, pero volvimos a colocar passion fruit. Passion fruit. Chirimoya. Esto sí no está. Chirimoya. Delicious. It's very delicious. Do you like chirimoya? Yes, no. Custard apple. ¿Les gusta la chirimoya? Sí, no. I suppose to that. Yes. But this fruit is very expensive, really. Pero esta fruta es bastante, bastante cara, ¿no? Es bastante cara. Es claro, es bastante sabrosa, pero es muy cara. Higo, bueno, ya teníamos ahí, creo. Fig. Lima es lo mismo. Lime, lime. Solo varía en la pronunciación. Lime, lima, ¿ya? Pacay, me dijeron pacay. No sé si era este grupo o el otro grupo. Me dijeron pacay. I don't know. Did you find it? ¿Han encontrado en inglés cómo sería pacay? Van a buscar, ya, yo también voy a buscar y vamos a socializar. Tumbo, bueno, no conozco la verdad esta fruta, no conozco, pero vamos a buscar cómo se diría en inglés. Granada, bueno, ya hemos hecho, ¿no? Pero igual está acá, pomegranate, wow. Y el clásico, durazno, apricot, ¿no? Que no vamos a traducir como melocotón, en otros países sí. Otra fruta que me dijeron fue guayaba, I don't know how we can say in English language, no sé cómo diríamos guayaba en inglés. Igual, ustedes van a buscar, ya van a buscar cómo sería guayaba. Luego me dijeron copoazú, menos, no conozco peor esta fruta. En castellano no lo conozco, tampoco lo vamos a conocer en inglés. Ya me van a buscar cómo se diría copazú. Achachairú más me dijeron, ¿no? No sé si era este grupo. Achachairú. Achachairú, pucha, tal vez ese no es su nombre real de esta fruta. Bueno, tal vez es su nombre común aquí en Santa Cruz. Pero ¿cuál será su nombre científico, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál será esta fruta achachairú? Que tampoco conozco yo, la verdad. No soy muy asiduo a las frutas. Van a buscar ya todo lo que está con resaltado amarillo. Van a buscar ustedes en inglés cómo sería, ya cómo sería en inglés. Aquí tenemos en castellano, aunque ni siquiera es tan castellano, digamos. Por ejemplo, chachairú no es tan español, digamos, ¿no? Tendríamos que buscar su semejante en inglés. Ya, eso ustedes me van a buscar. Y vamos a socializar el... ¡Wow! ¡Qué día tenemos! Tenemos clases. We have our classes. This Wednesday, really. Tenemos clases este miércoles. Sí, este miércoles tenemos clases. El miércoles vamos a socializar. ¿Ya? Ok. Also, we talked about vegetables. Really, también hablamos de vegetales. No sé qué podríamos aumentar de vegetales. Creo que está nomás algo completo nuestro vocabulario de vegetales, ¿no? Está nomás completo el vocabulario de vegetales. Where is? Sorry. Estoy yendo al otro lado. Hemos recordado vocabulario de vegetales. Y está más completo. No sé qué podríamos aumentar.
En cuanto a vegetales, a ver, ustedes díganme qué vegetales faltarían. A ver, adelante. ¿Qué vegetales? Adelante, adelante. ¿Qué vegetales faltarían? Ya, si no se acuerdan ahora, no hay problema. Me van a hacer una lista de las verduras que faltan, o tal vez no son todas. Como yo ya les he dicho en la anterior clase, yo no conozco tampoco muchas verduras. Sorry, sorry, I don't know many vegetables. Because, as I told you the last class, when we go to the cancha to buy vegetables, many women say the man ever was confusing about the caseritas. Really, ¿no? Cuando vamos a la cancha dicen que nos engañan, nos toman el pelo, las caseritas a nosotros los varones, ¿no? En fin, me van a hacer un vocabulario, pues me van a aumentar. ¿Qué verduras faltarían? ¿Qué verduras faltarían de esta nuestra lista? ¿Ya? Also, we remember another vocabulary, really. También tenemos recordado otro vocabulario que ya no era de frutas ni verduras, sino de alimentos en general, ¿no? Alimentos en general. Tal vez algunos derivados de la leche y algunas comidas rápidas. Really? We remember, for example, cheese, eggs, huevos, cheese, queso, eggs, huevo, eggs, in plural way, huevos, butter, dijimos, la pronunciación es butter, mantequilla, medio U, medio A. Margarina, cream, crema, ice cream, helado, cottage cheese, queso derretido, yogurt, in similar way, sour cream, crema de limón, bread, pan, sándwich, en realidad sándwich siempre tiene etimología inglesa, ¿no? A veces utilizamos en nuestro léxico, en nuestro castellano, como si fuera parte de nuestra lengua, ¿no? Vas a llevarte sándwich de recreo. Estamos mezclando con inglés, ¿no? Hamburger. We talked about the difference between sandwich and hamburger the last class. Really, hablamos de las diferencias principales entre sandwich y hamburguesa, ¿no? Sausage, dijimos salchicha, pizza. Fried chicken, dijimos pollo asado, ¿no? Steak, filete. Bacon, tocino, dijimos kebab. Aquí teníamos una duda, ¿no? Pero sí, es en realidad brocheta a la parrilla, ¿no? Kebab, brocheta. Ham, jamón nomás, fish nomás, seafood, comida de mar, que hemos hablado que tiene cierta popularidad ya en nuestro medio. Se consume, no vamos a decir bastante, pero tiene su mercado, ¿no? Tiene su mercado. Ok, now we are going to translate some examples. Vamos a traducir algunos ejemplitos o some sentences using vocabulary about food, utilizando vocabulario de alimentos. For example, this cake tastes delicious. This cake tastes delicious. Esta torta sabe deliciosa. O si prefieren, esta torta sabe sabrosa. Cake, torta. Next, I always have a boiled egg for breakfast. What does mean? Yo siempre consumo un huevo cocido para el desayuno. Yo siempre consumo un huevo cocido para el desayuno. Next, you can substitute oil for butter in this recipe. ¿Qué significa esto? A ver quién se anima a traducir de ustedes. A ver, adelante. You can substitute oil for butter in this recipe. Adelante, ¿quién se anima a traducir? Nadie. You can substitute oil for butter in this recipe. Tú puedes sustituir el aceite por mantequilla en esta receta. No, very easy, really. Ahora no sé por qué se ha desconfigurado. A ver. Recipe, ¿no? No sale ahí. Si lo alargamos, a ver, o lo vamos a desconfigurar más. Ahí está. Bueno. Next.
Yogurt is usually very low in fat. What does mean? A ver, ¿cómo podemos traducir esta oración? Yogurt is usually very low in fat. El yogurt, el artículo el ya está sobreentendido en esta oración, porque estamos hablando de manera genérica o estamos hablando de manera específica. El yogurt es usualmente bajo en calorías. El yogurt es usualmente bajo en calorías. Estamos hablando de manera genérica o específica. El yogurt. ¿De manera general o de manera específica? Nos estamos expresando. ¿Todos los yogures son bajos en caloría? Sí, sí. No importa que sean de diferente sabor, ¿no? No importa que sean de diferente sabor. ¿Ya? El yogurt es usualmente bajo en calorías. Por lo tanto, no necesito colocar el artículo de adelante. The yogurt is usually very low in fat. Ya hemos hablado del artículo de, ¿no? ¿Cuándo utilizar y cuándo no utilizar? Porque ya está sobreentendido, ¿no? No hemos hablado ya, creo, con ustedes. Next. Ice cream is popular among children. Igual, aquí estamos hablando de manera genérica. Por lo tanto, el helado es popular entre los niños. Este artículo, el, igual, ya está sobreentendido. No tengo que colocar the ice cream, porque ya todo el helado en sí es popular entre los niños. No creo que haya algún niño que no le guste el helado. ¿O conocen algún niño, alguna niño o niña que no le guste el helado? Did you know? ¿Conocen? No, really. Next. I usually have a sandwich for lunch. Yo usualmente como un sándwich para el almuerzo. Bueno, no debe tener mucha hambre, digamos. En mi caso, yo no puedo decir eso, ¿no? I am very hungry. Yo soy bastante hambriento, en realidad. No se me nota, pero soy bastante hambriento. Next. She slices off a piece of sausage. Ella rebana en piezas la salchicha. Ella rebana en piezas la salchicha. Next. I like a hamburger and iced tea. ¿Qué significa esta frase? Aquí estamos usando el artículo a con hamburger. ¿Por qué? Porque hamburger está con H, se escribe con H, claro que sí. Pero en inglés tiene un sonido, en esta palabra tiene un sonido de media J, ¿no? No decimos hamburger. En castellano decimos hamburguesa, nadie va a decir hamburguesa, ¿no? En castellano, pero en inglés decimos hamburger, medio J, hamburger. Por eso es que no hay choque de vocales. There is not crash of vowels. No hay choque de vocales. Por eso es que utilizo el artículo a y no utilizo el artículo an. ¿Ya? Yo quiero una hamburguesa y té helado. Y un té helado, mejor dicho. Yo quiero una hamburguesa y un té helado. Y aquí sí está an. ¿Por qué? Porque sí habría choque de vocales con iced tea. ¿No? Té helado. Helado que empieza con la vocal i. Para evitar ese choque de vocales, am. Do you understand? Okay, next. He buys a hot dog every evening. He buys a hot dog every evening. Aquí podemos decir every o podemos decir every. Cualquiera de las dos son correctas. Cualquiera de las dos formas son correctas. Si gustan, dicen he buys a hot dog every evening. Every evening. Every evening, sorry, evening, me estoy rayando. He buys a hot dog every evening, pueden decir. O si gustan, he buys a hot dog every evening. Every evening también. Pueden pronunciar como every o pueden pronunciar como every, depende de ustedes. Él compra un hot dog cada noche. Él compra un hot dog cada noche. I don't like it. A mí no me gusta. Sorry. I am sincerely about this. Soy sincero. No me gustan mucho los embutidos. No me gusta. ¿Por qué? Bueno, no sabemos de qué están hechos, ¿no? Y en San Juan, ya, no sé, no había antes esa costumbre, pero ahora en San Juan todas están buscando salchichas, chorizos para la noche y hasta están haciendo fila.
y no nos hemos puesto a pensar de dónde consiguen las caseritas tanta salchicha, tantos chorizos justo para esa noche que hay tanta demanda. Tenemos tanto ganado. Por eso es medio complicado, ¿no? No sabemos de qué está hecho, ¿ya? Bien, yo prefiero una buena carne nomás, una buena carne. En general a mí me gusta la jiba, no la jiba, a la parrilla. Claro, hay que saber hacerla, claro que sí. Ok, next. She takes up a slice of bread for breakfast. She takes up a slice, sorry, a slice of bread for breakfast. Ella toma una rebanada de pan para el desayuno. Ella toma una rebanada de pan para el desayuno. E inclusive puede ser ella consume una rebanada de pan para el desayuno. ¿Ya? Next, he cut the pizza into 6 pieces. ¿En qué tiempo está esto? Si estaría con una S, estaría he cuts, estaría en presente. Pero como no está con una S, ya sabemos que tenemos que conjugar los verbos, ¿no? Y era una de sus tareas, ¿no? Me tenían que conjugar en presente simple 3 verbos. El verbo go, el verbo wash y el verbo cry. El verbo cry. Me tenían que conjugar en presente simple. En presente simple saben que para he, para she, para it, se aumenta ya sea una S, una ES o una IES, dependiendo a la terminación del verbo, ¿verdad? Eso hemos socializado. Aquí no está con esta S. Si estuviera con esta S, he cuts sería presente simple. Él corta la pizza en 6 piezas. Pero si está sin la S, no es que está mal conjugado, sino está en otro tiempo verbal. ¿En qué tiempo estaría esta oración? He cut the pizza into 6 pieces. No está en presente. ¿En qué tiempo estaría? A ver, adelante. He cut the pizza into 6 pieces. Él cortó. ¿Qué tiempo? A ver, voy a traducir. Él cortó la pizza en 6 piezas. ¿Qué tiempo sería? A ver, tenemos aquí una respuesta. Pasado. Muy bien, pasado. Y en realidad sería pasado simple. Simple past, pasado simple. ¿Ya? Luego vamos a recordar este tiempo del pasado simple, aunque ustedes ya se ubiquen, ¿no? The steak is so delicious. Obviously, I love the steak. I love all meats. Maybe some people, vegetarian, could tell me you are a monster. The animals has feelings. ¿No? Pero en realidad, ¿qué podemos hacer? Tal vez algunos o algunas me van a catalogar de monstruo, me van a decir que los animales tienen sentimientos. Sí, claro que sí, pero es el ciclo de la vida, ¿no? Es el ciclo de la vida. Nosotros los seres humanos más bien somos carnívoros, somos herbívoros, comemos de todo, tenemos esa facilidad, ¿no? Y cuando nosotros fallecemos, volvemos al suelo, nos volvemos en tierra. Polvo eres, polvo serás, ¿no? Como creo que dice en la Biblia, ¿no? Y como polvo igual vamos a seguir fertilizando la tierra para que crezcan vegetales, plantas que van a ser el alimento de los animales que nos lo comemos, que los consumimos, ¿no? Es el ciclo de la vida, ¿ya? Aquí dice, this steak is so delicious. El filete es tan delicioso, el filete es tan sabroso. O si prefieren, el filete es demasiado sabroso. Podría ser también otra traducción. Aquí hablando de la carne, ya saben, a algunos les gusta bien cocido, a mí me gusta 3/4, ¿no? O corte inglés. Corte inglés o 3/4. 3/4 ya es con chorreando sangre, poco crudo, pero ahí está la clave también, ¿no? Muy bien. Next. I would like some fish. I would like some fish. Yo quisiera algo de pescado. Yo quisiera algo de pescado. Me too. It's delicious, the fish. But some people don't like this, really. Es delicioso el pescado, pero algunas personas no les gusta. I don't understand. Yo no entiendo. Algunas personas no les gusta, ¿ya? Es más, ahora en la actualidad muchas escogen qué comer y qué no comer, ¿no? Más bien debemos dar gracias de que tenemos algo para comer. Sobre todo los niños de ahora, no sé si ustedes están viendo, ¿no? Ya escogen qué comer
Y a veces los papás fomentan eso, ¿no? Tengo ciertos conflictos yo también con algunos de mis familiares, ¿no? No le pueden obligar a comer si no quiere. En fin, les dejo a su criterio. Bien, this wine goes particularly well with seafood. Oh, I don't know, but I like the wine. I like to drink wine with cheese, also with como las aceitunas, me he olvidado. Vamos a buscar cómo sería aceitunas en inglés. Me encanta a mí el vino con queso, es mezclar con queso, es catar el vino, ¿no? En este maridaje con el vino, puedes mezclar el vino con queso, con las carnes frías, ¿no? Con carnes frías, con aceituna, y con qué más sabe bien, inclusive con nachos. Con los nachos también tiene su encanto, ¿ya? Pero el vino tinto. También podría ser el vino blanco, no el vino rosado, ¿ya? El vino va bien particularmente con la comida de mar. El vino va particularmente bien con la comida de mar. Next, would you like another slice of jam? Would you like another slice of jam? ¿Quisieras algo más de, una rebanada más de jamón? ¿Quisieras otra rebanada de jamón? También podría ser la traducción. ¿Quisieras otra rebanada de jamón? Next, can you tell me, a ver, lo pintaremos. Can you tell me how to make barbecued kebab? It's very delicious, really. Y le puedes colocar lo que tú quieras. ¿Puedes decirme cómo hacer brochetas a la parrilla? ¿Puedes decirme cómo hacer brochetas a la parrilla? Delicious. Okay, students. Now, let me to talk about our first activities and our classes for this week. Vamos a hablar ahora de las tareas y después de nuestra clase presencial que tenemos esta semana. John, okay, pay attention, please. Did you find them, their homework? ¿Terminaron de hacer sus tareas? ¿Terminaron de subir a la plataforma sus tareas para el primer parcial? Yes, no, not yet, no todavía. No, Lisa, no todavía. Ya, está bien, no hay problema. Tenemos chance hasta la siguiente semana, ¿no? Ya, está bien, no hay problema. Pero en el transcurso de este fin de semana vayan haciendo y no lo guarden para el último momento, que se pueden acumular con otras tareas también. O tal vez ya se han acumulado, ¿ya? Entonces, para la siguiente semana suban su tarea. ¿Han tenido alguna dificultad con esas tareas? ¿Tienen alguna pregunta, duda con las... No me acuerdo si eran 5 tareas o 3 tareas, no me acuerdo. ¿Tienen alguna consulta o duda sobre esas tareas? Adelante. Yo no le... Ok, thank you. Muy bien. Now. This week we have presential classes. Really, esta semana tenemos clases presenciales. And as you know, our boss for our career, como ustedes ya saben, nuestra jefa de carrera, told you, nos dijo, how we can pass our presential class in these 2 weeks. I suppose to, ¿no? Como ya nos avisó nuestra jefa de carrera, ¿cómo vamos a pasar las clases presenciales estas 2 semanas? Creo que son, ¿no? En su caso, no hay problema, no hay problema. No vamos a hacer la división del grupo, ya nos ha dicho, ¿verdad? Mediante el grupo de WhatsApp. Simplemente vamos a ir todas el día miércoles. Nos vemos en Infocal a las... tenemos a las... a las 13:30. Ya nos vemos a las 13:30. De 13:30 a 15:45 vamos a pasar nuestra clase presencial. Ya nos vemos en el aula F102. F102. Ya abajito, al lado del baño. Al lado del baño, ustedes ya conocen. Ya tenemos nuestra clase presencial. Vamos a avanzar, pero más que avanzar, vamos a hacer alguna actividad dinámica para practicar nuestra pronunciación y our speaking, y nuestro lenguaje oral, nuestro lenguaje hablado, ¿ya? Entonces, el miércoles las espero
a todas a las 13:30 en el aula F102. Sobre nuestra clase presencial del día viernes, tal vez no valdría la pena, ¿no? Que nos encontremos solamente por 45 minutos, ¿no? A ver, pero voy a consultar a su jefa de carrera si es que la clase del viernes lo hacemos nomás virtual, ¿ya? Pero permítanme consultar. Mientras tanto, ya saben, este miércoles tenemos nuestra clase presencial, ¿ok? Do you have any question? ¿Alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nothing? No listen. Excellent, students. Okay, don't worry. Then we are going to continue with our presential class for this week. Entonces, vamos a continuar en nuestra clase presencial de esta semana. Thanks for their attention. Gracias por su atención. And see you the next... Adelante, adelante. Una consulta. Mi PDF no da para hacer mis trabajos. Así que he hecho en mi cuaderno y en mi libro. ¿No has podido descargarte en Word? No, no se puede. Ya he intentado varias veces. Entonces, he tenido que hacer mi cuaderno y en mi libro. Ya, está bien, no hay problema. Si lo tienes así, perfecto, pero... Estará bien, se lo puedo mandar por, mediante fotos. Ya, está bien, pero podías descargarte en Word, pero está bien, no hay problema, no hay problema. Pero sí, no yo, quiere, o yo me he no equivocado al subir, tal vez lo he subido en PDF. A ver, revisaremos un ratito, pero está bien, si ya lo tienes en tu cuaderno. Hechito, ya hice en PDF y en Word no da siempre listen, ya he intentado varias veces. Ya, está bien, no te preocupes. Presenta entonces en imagen, no hay problema, ¿ya? Pero revisaremos un cachito, okay. O tal vez he hecho mal, puede ser. Si es que he hecho mal, sería mi culpa, ¿no? A ver, checaremos un cachito. A ver. Sorry. Muchacha, qué lento está en internet. Sorry, my internet is very slowly. Aquí está. Muchacha, qué lento. Bueno, estas son las dificultades de las clases virtuales. No tienen su pro y su contra, aunque ya nos hemos acostumbrado. Personalmente, ya me he acostumbrado yo. Va a ser un poquito pesadito retomar las clases presenciales, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y todo vislumbra que al año que viene sí vamos a tener full presenciales, ¿no? Full presential classes, ¿no? Claro, tenemos que seguir cuidándonos, claro que sí, porque la pandemia no va a desaparecer, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos aunque estemos vacunadas. Vamos a ver, aquí está, ¿no? Activities of the first partial. Actividades para el primer parcial. Aquí está en Word, ¿ya? Aquí podían descargarse en Word y resolver en el mismo archivo Word y subir a la plataforma, ¿no? Si quieren en Word o si querían, lo pueden convertir a PDF, no hay problema. Pero si vas a presentar en imágenes, está muy bien, no hay lío, ¿ya? Ya tenemos una persona que ha mandado, muy bien, del grupo de la tarde ya hay una persona que ha mandado. Excelente. Ok, ¿algo más que quieran añadir, acotar? Adelante. Okay, students, thanks for their attention and see you this Wednesday. Gracias por su atención, jóvenes, y nos vemos este miércoles. Bye bye. Hasta luego. Bye bye. Que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Bye bye.